están? Hoy les vamos a presentar una receta paraguaya, la única sopa del mundo que es dura, que es sólida. La sopa paraguaya. Entonces, para eso necesitamos, acá con la ayuda de Edwin, necesitamos harina de maíz, 6 huevos, sal a gusto, grasa de cerdo más o menos 2 cucharadas, leche más o menos medio litro y bicarbonato de sodio. Así también se le debe agregar entre 100 y 250 gramos de queso y 2 cebollas o más, 3, 4, pero 2 es el último. El proceso es sencillo y rápido de preparar. Más o menos nosotros estamos acostumbrados a hacer a ojímetro, más o menos 1 kilo de harina de maíz. En el bol, más o menos esa cantidad, 1 kilo. Luego se empieza a poner en la licuadora los huevos, para hacer la mezcla. Si se usa huevo casero, de harina criado en casa, la sopa sale más amarillenta. Tiene pollito. Este cocinero es mío. Más o menos 2 cucharadas de grasa de cerdo. Sal a gusto, más o menos eso ya es suficiente. Bicarbonato de sodio, una pizca de bicarbonato de sodio, una pizca y leche más o menos en cantidad medio litro. Bueno, terminado la mezcla, procesamos esto en la licuadora. Acá en Paraguay está en pleno invierno, tenemos temperatura de hasta 8 o 9 grados. Esto mezclamos. Bueno, aquí tenemos la mezcla, como se puede observar ahí. Esto mezclamos con nuestra harina de maíz. Acá seguimos mezclando, que tiene zumos, que tiene harina de maíz. La
masa queda más o menos así, no tiene que ser una masa muy espesa ni tampoco muy blanda. Bueno, previamente nuestra asadera aceitamos para que no pegue en el fondo y derramamos nuestra masa, la mezcla. Ahí quedó uniforme. Solamente eso es el proceso de preparar la sopa paraguaya, la única sopa del mundo que es dura. Y luego lo llevamos al horno previamente precalentado. Bueno, ahora lo llevamos esto al horno, más o menos por un proceso de una hora y media, dos horas, y ya está nuestra sopa paraguaya. Como ven, ahí se está dorando ya nuestra sopa. De aquí a poco vamos a bajar la parte de abajo para que se cocine todo abajo y así termina el proceso. Acá ya terminó el proceso de preparación de nuestra sopa paraguaya. Auto seguido sacamos, ¿verdad? Y le agregamos leche tibia encima. Para completar el preparado. Y ahí está terminado. Como ven, es fácil, tiene pocos ingredientes y es de preparación rápida. Aquí el proceso, bueno, aquí el proceso final, que es la parte más esperada para todos, es el corte de la sopa para revisar cómo quedó y probar si salió delicioso. Ahí se ve, se ha cocinado totalmente. Y aquí tenemos ya terminado nuestro trabajo. Y no se olviden de dejarnos su like. Y hasta la próxima. Chao, chao.